Corporation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que me vean. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para un nuevo video de Gaming Generation. ¡Solo para ti! Perdonen un poco el no haber hecho el video el día de ayer, ya que tuve diferentes problemas. Cambió un poco la temperatura y también tuve algún problema con el pie. De hecho, no pude salir a caminar ni a hacer ejercicio. Pero bueno, ya estamos nuevamente de vuelta. El día de hoy estoy muy emocionado, ya que se ha hecho un anuncio. Sí, yo sé que he hablado varias veces de esto en mis videos y estamos hablando de la franquicia de Silent Hill, ya que una cuenta oficial nos pone con un directo en la página de Konami. Esto no sé a qué es lo que se deba, realmente no sé qué es lo que se va a presentar. Sé que es Silent Hill, no es el aniversario que yo sepa de esta franquicia, pero tenemos diferentes rumores acerca de lo mismo. Una de las cosas que no quisiera ver, que quiero que todo el mundo tenga las expectativas bajas, porque realmente puede pasar, ya no lo han hecho anteriormente, sobre todo con la saga de Metal Gear, son las benditas máquinas de pachinko. Eso o algún tipo de videojuego en cuestión portátil, algún merchandising extraño que muestren acerca de esta franquicia, lo cual estaría bien. Y recordemos que anteriormente ya habíamos tenido diferentes presentaciones de esta índole como colaboraciones. Si bien no creo que lo recuerden, pero hay un videojuego en donde metieron a Pyramid Head y también metieron a la protagonista del Silent Hill 3. Y esto anteriormente también se había anunciado de esta manera, así es que podemos ver de todo. Tanto alguna película que pueda salir, que lo dudo mucho porque no ha habido absolutamente nada, todo ha estado en silencio acerca de un largometraje para Silent Hill, hasta videojuegos nuevos, que en este caso se rumorea que son 3 videojuegos, uno llevado directamente de la mano de Bluebird Team, en donde se filtró información el día 13 de mayo, si mal no lo recuerdo. Por ahí les voy a dejar unas imágenes de algún reportaje donde se dio esta noticia acerca del remake de Silent Hill 2 con imágenes, etcétera, en donde pues por lógica no les voy a mostrar las imágenes que son filtradas, ya que estas se habían mandado censurar. Entonces quiere decir que el equipo que está desarrollando este videojuego de Bluebird Team se les filtró esta información. Realmente no sé si sea accidente o realmente lo hayan hecho para algo más de publicidad acerca del videojuego, esperando hasta esa fecha, que es el día de hoy en este momento. Pero son 5 meses de que se presentó esta noticia hasta el día prácticamente de hoy. Son aproximadamente 5 meses y pues 6 días más, en donde vamos a ver qué es lo que está pasando. Horarios de México van a ser a las 4 de la tarde. Voy a intentar verlo, realmente no les prometo absolutamente nada, pero sí voy a intentar verlo, a ver qué es lo que presentan. Pero como se los vuelvo a reiterar, puede ser una máquina pachinko, puede ser algún merchandising raro, puede ser alguna colaboración con algún estudio de desarrollo de videojuegos de terror, ya que estamos en octubre y pues prácticamente vienen estas festividades de Halloween. Entonces no se me haría nada extraño que hubiera alguna colaboración. Muchas personas tienen en mente con que va a haber anuncios de 3 videojuegos nuevos para la nueva generación y que alguno de ellos va a ser exclusivo para PlayStation 5. Realmente no lo sé, y si se anuncia una exclusividad de Silent Hill para PlayStation 5, lógicamente no la voy a poder jugar, al menos por ahora, ya que las consolas están exageradamente caras y sobre todo porque subieron el precio. Así es que no arriesgaría mi dinero para poder comprar un videojuego para la consola de PlayStation 5 si no tengo la consola en sí. Pero una de las buenas noticias que han hecho pues revuelta en Sony es que siguen saliendo los videojuegos para la PlayStation 4, así es que si sale, debería también salir por esta consola de PlayStation 4, y esta sí que es más fácil de conseguir para probar el videojuego si es que se lanza exclusivo. Aunque creo que a estas alturas lo veo un poco imposible. Digo,
para las personas que les gusta la consola de PlayStation y quieren creer esto, pues bien por ellos, pero yo creo que Konami no se va a arriesgar solamente a vender el videojuego en PlayStation o hacerlo exclusivo, ya que debido a esta misma, por cuestiones de la piratería de la PlayStation 1, esta franquicia pues quedó un poco rezagada y en el olvido. Una de las cosas más importantes es que debido a la presión que han hecho pues prácticamente todo el fandom, se ha podido lograr que salgan ciertas cosas de Silent Hill, pero hasta ahora no hemos tenido un videojuego o un remake como se había especulado anteriormente. Así es que solamente esperamos que sean videojuegos que sean de esta nueva generación, no importa si traen de lastra la generación anterior, pero que salga algo más de Silent Hill. Si es un remake del Silent Hill 2 o inclusive del Silent Hill 1, que yo creo que para mí pues sería mejor que sacaran un remake del Silent Hill 1, tendría mucho éxito, ya que pues podría ser integrado ya sea a lo que es el servicio de Sony o de Microsoft, o inclusive en cuestión de ventas de reservas también yo creo que el videojuego va a vender exageradamente bien. Aunque a mí lo que me gustaría realmente, y creo que no soy el único que piensa así, es una versión del Silent Hill The Room, pero realmente como lo hayan querido hacer los desarrolladores, ya que este videojuego de The Room fue elaborado a las prisas, cortando muchísimo de las ideas que traían para hacer este videojuego. Un remake, algo así como lo que hicieron en el Resident Evil 3, pero realmente con todo lo que tenían pensado para el Silent Hill The Room, para mí yo creo que sería algo que revolucionaría, y también está muy abierto en cuestión de la tecnología que se están usando en las nuevas generaciones. Esta sobrebasta para poder desarrollar todas las ideas que tenían originalmente el Team Silent para poder elaborar este videojuego. No estoy seguro, no sé qué es lo que vaya a pasar el día de mañana. Yo les estaré informando el mero día de mañana qué es lo que pasa en un video, lógicamente saliendo de mi trabajo aproximadamente entre 10 y 11 de la noche voy a empezar a hacer este video. Este se posteará pues prácticamente para el día 20 de lo que pienso, de lo que pasó acerca de este evento. Y ojalá que no sea basura, ya que si es algo muy basuriento, no tendría ni caso ponerlo en un solo video solamente de eso. Así es que esperen muy poco acerca de este evento, no se emocionen demasiado. Y pues quiero que tengan en cuenta que aún así que haya un evento por parte de Konami de Silent Hill, que ya no son habladurías, que ya no son insider, que va a salir el Silent Hill en el State of Play, en el evento de Sony Showcase, porque va a ser exclusivo, bla 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 bla. Como ese evento pues prácticamente nunca llegó, nunca vimos cosas nuevas de Sony y solamente tienen las mismas entregas que han tenido pues recicladas de varios años para poder salir en teoría en este año. Yo creo que en este momento Konami pues decidió hacer su propio evento, si es que lo podemos llamar así, para mostrar algún remake, o también pues en este caso si va a mostrar alguna colaboración con algún otro videojuego, algo de cinematografía que vaya a salir de Silent Hill o etcétera. Así es que mantengan sus expectativas bajas, no se imaginen nada raro. No pidan cosas como exclusividades, ya que tenemos ganancias solamente porque salga el videojuego. Ya no tenemos que demandar de que no, tiene que ser exclusivo. Eso quítenselo de la cabeza. Realmente el hecho de que vayamos a recuperar una de las franquicias y posiblemente pueda llegar de los más altos estándares de calidad para que esta sea exitosa, esto pues prácticamente nos conviene a todos, tanto PlayStation, Xbox, si se puede Nintendo Switch, que se supone que están también en planes entre comillas un tercer videojuego de este tipo, pero solamente para la consola de Switch o compatible, no sé si lo vayan a hacer multiplataformas o no, porque solo son rumores y no tenemos absolutamente nada claro. Y ojalá que el videojuego pues realmente pueda llegar a la plataforma de Nintendo Switch. Si son todos los videojuegos, que mejor. Si es un remake, excelente. Y si es un videojuego nuevo enumerado de la saga entre comillas, aunque realmente pues ya sabemos que la numeración no está muy bien que digamos, ya que después del 1 sigue el 3, etcétera, vamos a salir ganando todos. Y bien gamers, ya lo saben, si les gustó el video, déjenme su poderosísimo like, ya que esto pues me ayuda a que YouTube comparta el contenido de la plataforma, también compártelo ustedes con quien más gusten. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, es completamente gratis, aparte te va a gustar el contenido.
Ya lo saben, activen las notificaciones, ya que estas les van a avisar cuando subo nuevo contenido a la plataforma. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar ahí al final del video. Y ya lo saben, nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti!